Deriva de ese hospital, estoy que le siga perdida. Me está llamando el comisario, mira. Dime, ¿coño? Tete. Isidoro, está ardiendo la ciudad. Están robando una joyería, un fleca, un yate. Está ardiendo la puta isla, ¿entiendes? Creo que lo tienes en altavoz, ¿eh? Perdón, Freddy. Escúchame, Tete, ¿me escuchas? Sí. A ver, ¿qué quiere? Que le ponga de servicio, ¿no? No, a ver, si estás con esa pituca tan importante es, ¿me entiendes? Tan importante es esa pava, la que estabas con antes, que ya me dijeron que tenía 25 herpes, neno, ¿me entiendes? La gonorrea. Y tú tienes 25 hijos también, eres un irresponsable, ¿me entiendes? A ver, escúchame, sí, te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, que me necesitáis, ¿no? Que está la ciudad ardiendo, que hay muchas cosas. Yo lo sé, Tete, pero ¿sabes qué pasa? Que no todo en la vida es el puto trabajo. Y yo estoy un poquito quemado siempre, de estar siempre de un lado para otro jugándome la vida y perdiendo a colegas. El otro día me enteré que perdimos a Valbuena. Me he enterado demasiado tarde y eso a mí me ha corrompido, ¿sabes? Ahora, ¿quién es Valbuena? Y ahora he encontrado una chica aquí espectacular que estoy conociéndola y estamos contando nuestra vida. ¿La puedes llegar a entender? ¿Pero quién es Valbuena? Pero Valbuena, pues Valbuena es el que trabajaba con nosotros que falleció, gilipollas. ¿Pero cuándo falleció? Pues no sé, si me enteré de hace dos días. Y ya va muerto. Que no, una semana. Que estás equivocado, que no murió. Sí, sí ha muerto, no seas mentiroso. Que no, que de verdad te lo digo, que no murió. Pero me han dicho eso. Que no, que revivió. Bueno, pues a ver, espérate. Lo que te iba contando, que estoy aquí conociendo a una chavala que la verdad que me está impresionando su historia. Que luego trabajo, Tete. Bueno, vale, vago de mierda, ¿qué es lo que eres? Un vago de mierda. Joder, escúchame. ¿La has colgado? Bueno, pues claro. Tiene que colgar. Qué lástima, pobrecito. Demasiado intenso, sí, que está la ciudad ahora mismo full hardcore. Pero ¿qué hago yo, coño? Necesito también darme un respiro, ¿sabes? Que me voy a quedar loco. Es como una novia tóxica, ¿no? Más o menos, la verdad.